Así es, luego de 6 semanas de capacitación y formación en el Parque Vinicio Adames, este martes se realiza la finalización del curso de especialistas en operaciones CASAR. Para conocer más detalles de esta jornada, vamos a escuchar de inmediato al director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo. Sí, bueno, efectivamente hoy damos por concluido en nombre del ciudadano ministro Néstor Reverol y en el marco de la gran misión Justicia Socialista, el primer curso internacional de perros de búsqueda y salvamento. En esta oportunidad hemos tenido a bien graduar 33 binomios con sus respectivos operadores que han estado por 315 horas académicas durante 6 semanas formándose en lo que llamamos especialistas en perros de búsqueda y salvamento. Esto tiene la capacidad de estar en cualquier lugar del territorio nacional y a solicitud de cualquier fuerza humanitaria que a bien lo requiera. ¿Cuáles son las siguientes actividades que se estarán realizando para fortalecer el SINAPRED? Fíjate, efectivamente, como tú bien lo acabas de nombrar, esto viene a formar parte de lo que vamos a llamar, o lo que en un momento se llamó el Sistema Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres, que firmó mi comandante Chama en el 2005, que hemos recibido las instrucciones del ciudadano vicepresidente y del ciudadano ministro de retomarle y darle fuerza. Ya nosotros hemos creado las 8 regiones de evaluación y análisis de necesidades que están a la par del Sistema de Defensa Interterritorial Venezolano, que es de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros estamos preparándonos para formar una gran cantidad de funcionarios. Ya estamos haciendo una presentación a través de un punto de cuenta que hemos elevado al señor presidente y al señor ministro de la amplitud de conformar en los próximos 6 meses, antes del 2018, 2.400 funcionarios, a los cuales estamos preparando un programa a nivel nacional de formar 300 funcionarios por regiones estratégicas de evaluación, de análisis de necesidades, que nos va a permitir desplazarnos y atender cualquier tipo de emergencia, a bien que lo tengan requerimiento de cualquier situación en el país. Coronel, con respecto a la situación en el estado Táchira con las precipitaciones, ¿cuáles son los funcionarios que se han desplegado para atender este caso de lluvia o que puedan presentarse en los próximos meses en las temporadas de precipitaciones? Fíjate, nosotros nos mantenemos en contacto con el señor gobernador Vilma Mora, quien desde un momento ha mantenido el control y en todo momento se mantiene en constante comunicación con la Dirección Nacional de Protección Civil y a quien le agradecemos de antemano su apoyo y su colaboración. Sin embargo, nosotros estamos a pedido, es decir, en estos momentos la atención de Protección Civil en el estado Táchira tiene todo bajo su control. Sin embargo, nosotros esperamos cualquier tipo de instrucciones para podernos desplazar hasta ese escenario, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta el momento las atenciones de emergencia por lo que son los efectos de las lluvias, los efectos de los deslaves que han causado, bueno, hasta el momento han sido realmente controlados. De todas maneras, estamos como que, como te lo decimos, con todo nuestro sistema de alerta, con toda nuestra logística, con toda nuestra administración de desastres preparados y prevenidos para atender emergencias, no solamente en Táchira, puede ser en Sucre, en cualquier lugar del territorio nacional. También te adelanto que estamos tratando de analizar la conformación de un evento que posiblemente lo llamemos la Plataforma Nacional, que es el que va a conjugar todos los organismos privados, públicos, ONG, que conforman parte de lo que sería el Sistema Integral de Emergencias y Desastres en nuestro país. Bien, en palabras del coronel Jorge Galindo, director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, dando parte de esta graduación del primer curso de técnicos especialistas en operaciones CASAR, donde fueron formados 33 binomios entre CANES y sus guías para la operación de búsquedas en riesgos y desastres. También daba parte de los resguardos y de la formación que tienen para atender las lluvias en todos los estados del país. Es la información que nosotros podemos aportar desde el Parque Vinicio Adames y con ella retornamos el contacto a los estudios. Adelante.